Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Con el primero de los clips. En este caso, un Rambus en Nuke. En Counter-Strike 2 que... ¡Oh! Como echaba de menos este mapa. Para muchos odiados, para mí me puto flipa. Ah, y un Oscop de regalo. ¡Madre mía! Luego tenemos a Kenny S. La que ha liado el cabrón. Me están pasando twist de que nos peleemos en la velada 4. Estaría bien, la verdad. Estaría bastante bien, pero dudo que pase. No tenemos tanto poder, creo yo. Continuamos, Taz. Ahora en el mapa de Nuke de nuevo. Hemos visto a Kenny en Mirage. ¡Coño! ¿Y ese pibe está retirado? ¿Hola? Pero que cuatro tapas y encima mientras está descojonando. La madre que me parió. Ok, continuamos ahora en Nuke, pero en CSGO. AVP en mano. Parece que le van a rusear. Mata primero. Colea que se ve. Están cagando a tiros. ¡Ah! Cuatro balas, cinco muertos y cuatro no scopes. Puta locura. No me puedes matar ni desde ahí. Vamos a ver a qué se refiere porque dice que ha jugado al Quake. Vamos a ver. AWP en mano. ¿What? ¡Hostias! Es verdad que había un bug. ¿Es en serio que la gente lo está empleando en MMI ahora sí? No te creo. No, 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 no. What? Hay un bug. No sé si os lo he comentado. En Mirage se descubrieron varios que podías ir por encima del mapa. Pero qué barbaridad es esta. En fin. Cinco balas CVP. Un ace. Es el primer tirito. De la jugadora Ali. En este caso. Mata el segundo. Me encanta cómo se está reposicionando constantemente, tío. Qué bien lo está haciendo. Chapo. Reposicionándose sin fallar. Muy, muy buen clip. Turno ahora de Triluxe. Si no me equivoco, que va a hacer otra kill de busteo. El busteo de toda la vida, chicos y chicas. Como sabéis, os podéis colar por aquí y matar a cualquier enemigo que intente tomar la zona de fuera. Volvemos a CSGO. Mapa de Mirage. Busteitos. Hoy es el día de los busteos, ¿no? USP en mano. Entra primero. Segundo. Madre mía, qué flicardo. Tercero. Cuarto. Y quinto. ¡Wow! ¡Wow! Es que no le han dado ni una bala. Ok. Seguimos en Mirage. En Counter-Strike 2. ¡Smuya! Sorpréndenos. ¿Qué vas a hacer? Tira la flash. Abajo tiene uno. Y aún corta. ¡Oh! Bueno, iba a decir corta, pero estaba en top mid. Madre, amor hermoso. ¡Smuya! ¿Cómo vas, no? De nuevo, Kenny S. Al parecer, somebody le ha tirado una granada bastante interesante. Vamos a verlo. Ahí va la granada. Nice, que es una locura, Es una puta locura cómo va a cambiar el juego con el tema de las granadas y el humo. En fin, turno de la segunda sección. Vamos con los fails y momentos graciosos. El primero de los clips dice lo siguiente. ¿Recordáis el mejor clip de la historia de CSGO? Vamos a verlo. Si es en fail, yo creo que es el de XQC, pero este no me acuerdo. Ay, Dios. No, no, no. ¿Cuál creéis que es peor? ¿Este o el de XQC? Decídmelo en los comentarios, por favor. Joder, ambos tienen bastante que hablar. En fin. Un niño de 6 meses abre un cuchillo. Vamos a ver. Está bendecido, ¿no? Ahí lo tenemos. Le está diciendo, por favor, hijo. Vamos a ver qué cuchillo también, ¿eh? Depende del cuchillo que sea, tendrá más regalos el niño. A ver.
¡Un Talon! Pues esto yo creo que son cerca de $1,000, ¿no? Bueno, el niño tendrá regalos, ¿no? Madre mía. Tiene que ser la primera vez que ocurre en el mundo. Vale. Está uno de vida. Ahí lo tiene. Le va a cuchillar. La cuchilla. ¡Y le mata la Flash! Pero si encima es en fuera de tiempo, si va en 7-8. Si es Half. ¿Cómo ha podido morir después? Yo no entiendo absolutamente nada. En fin, seguimos. Es la primera vez que lo he visto en mi vida. El clip más divertido que he visto en mucho tiempo, ¿vale? La mejor manera de ganar un 2 para 2. Madre de amor hermoso. Y último clip. Es la primera vez que veo esto. Es el día de las primeras veces. ¡Coño! ¿Hola? ¡Ah, bueno! Pero si encima es que ha acabado con la pose tochula. Madre de amor hermoso. En fin, chicos y chicas, con esto acabo el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.